Hola, hola bebés, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en otro directito, ¿cómo están bebés? Buenas noches. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Qué tal su día, su semana? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Igual, feliz noche para todos ustedes, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Soy de México, mis amores. ¿Ustedes de dónde son? ¿De dónde me escriben? Saludos desde Perú, mi amor. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Estás en vivo? Obviamente que estoy en vivo. Estoy aquí, bebés. Una vueltecita bella. ¿Cómo estás? Ya, en un ratico me doy una vueltica, ¿vale? Apenas vamos iniciando, así que vamos poco a poco, ¿sí? ¿Cómo? A ver, no entendí la pregunta. Estoy en el sur de Brasil. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Bueno, pues qué bueno que les guste, bebés. ¿Estás enferma? No, ¿por qué? Todo bien, tranquilo. De Argentina, amor. ¿Cómo estás, bebé? Buenas noches. ¿Cómo estás? Ya, en un ratico me doy una vueltica, ¿vale? Dice, saludos desde Estados Unidos, corazón. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches y bienvenido. Estoy muy bien desde... A ver, que no puedo leer eso, ¿eh? Que es muy complicado a veces lo que escriben y no lo puedo leer. Wow, te ves fantástica. Muchas gracias, mi amor. Qué bueno que les guste, en serio. Hermosa, gracias mis amores bellos. Saludos desde Colombia, aquí desde Panamá. Saludos belleza, ¿cómo están mis amores? Bueno, para todos ustedes ya saben que yo soy de México. Para todos los que ya me conocen, los que han estado aquí desde mucho antes, ya lo saben. Pero para todos los que no saben, les digo y les comento que soy de México, ¿vale? Muchas gracias, bebés. ¿Qué me pasó en el día? Pues, la verdad, no interesante. Solo que... ¿Qué les digo? O sea, salí a la calle y esas cosas y lo mismo de siempre. O sea, nada diferente. Ay, qué lindos que son, los amo muchísimo, en serio. Buenas noches, ¿cómo están, bebés? Buenas noches a todos, soy de Brasil, ¿cómo estás, mi amor? Buenas noches. En un ratico me doy una vueltica, ¿vale? Tienen que ser pacientes. Linda, bellos, hola hermosa, saludos desde Fonseca, Colombia, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué me pasa de qué? En serio no me pasa nada. ¿Por qué piensan que me pasa algo? Desde Paraguay, ¿cómo estás, mi amor? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me saludas, amor? Claro que sí, Juan, buenas noches. Muestra el reloj. ¿Cuál reloj? No veo ningún reloj. Me gusta de ustedes también. Hola preciosa, estás bellísima. ¿De dónde es usted? Saludos desde Ecuador. Yo soy de México, mi amor. Y un saludito a Ecuador, ¿vale?
Besos desde Argentina, diosa. Muchas gracias, mi amor. Hola, hola, ¿cómo están? ¿De qué parte soy del DF? Los hombres de Brasil te adoran. Muchas gracias, mi amor. De verdad, muchas gracias. A ver, que no leo, chicos. No leo, en serio. ¿Por qué se quieren casar conmigo? No lo sé, en serio. No creo que sea una chica como... O sea, ¿cómo les digo? O sea, no creo que les guste pasar todo el tiempo conmigo. Soy muy aburrida, la verdad. Mi tatuaje es este. Ya se los había mostrado antes. Pero bueno, para los que no lo conocen, pues ahí está. Hola, precioso. Saludos desde Ecuador. Saludos a Ecuador, mi amor. Saluditos. Me gusta tu carita. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás, me caso? ¿Estás segura? De verdad, soy muy aburrida. Muy, pero muy aburrida. No creo que les guste pasar todo el día conmigo. Hola, bebé. Eres muy bella. Gracias, mi amor hermoso. Ah, sí les gusta la blusa roja, la verdad. Oh, eso también les cuento. Hoy fui a comprarla. Hoy me la compré. Y ya la estoy estrenando con ustedes. Espero les haya gustado la blusita. Hoy la compré, en serio. Coyoacán. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Dice, hola hermosa, te saludo desde Colombia. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Un saludito a Colombia, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Me llamo Estefanía, mi amor. Un gusto. A ver, que no leo. No, de verdad que soy muy aburrida, muy, muy aburrida. Muy aburrida. Besos para ti, mi amor. Gracias, mi amor. Igual, besos para ti. Muchísimas gracias. Cuando quieras, mi amor, aquí te espero, ¿vale? De verdad, ya les digo que no sé si de verdad les guste pasar todo el día conmigo, porque ya les digo que yo soy muy aburrida, muy aburrida. Hola, corazón, tienes una boca muy sexy. Gracias, mi amor. Dice, saludos desde Juárez, Chihuahua, México. Muchas gracias, mi amor. Saluditos para ti. ¿Cómo estás? No. Me la coloco porque algo se puede hacer el día y eso no queremos. Ustedes tal vez quieran, pero yo no. Es un decir, ¿vale? Amor, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Les estoy sincera, sincerísima. Lo que más me gusta hacer es dormir. Literal. Dormir todo el día. Dormiría todo el día. Todo el día. Pero no puedo. Tengo muchas cosas que hacer y no puedo. Entonces, tal vez por eso sea lo que más me gusta. Pero bueno. De ahí, obviamente, me gusta salir al cine. Me gusta ir a bailar. Me gusta, no sé, tal vez ir a una piscina. Salir a divertirme y esas cosas. Y eso. ¿Y a ustedes qué les gusta hacer? A ver, me cuentan. ¿Qué es lo que más les gusta hacer a ustedes? Me encantaría mucho, mucho saberlo. Dice, hola cosita bella. ¿Cuánto diera por conocerte? Saludos desde España. Saludos de España, mi amor. Muchas gracias por estar aquí. Y si hace mucho calor, bueno, tal vez si hace mucho frío, tal vez sí. Te digo, sí, dormimos juntitos, pero ya ahora sí hace mucho calor, ¿qué hacemos? Saludos desde Argentina, Mendoza. ¿Cómo estás, mi amor? Si te escribo, ¿me lees? Obvio.
obvio, como dice la película, obvio. Yo manejo camiones y me gusta mucho. Dice, un ji para un yang. Desde Honduras, ¿cómo estás, mi amor? Buenas noches. Desearme amor y paz y salud. Lo mismo yo. Paz y amor. Paz y amor. Exacto, sí hace mucho calor, ¿qué hacemos? Me gusta ver tus videos. Muchas gracias, mi amorcito bello. De verdad, muchas gracias. Me veo rara, pero igual, muchas gracias. A mí me gusta jugar fútbol. Lindo, de verdad. Lindo. Bueno, no sé, yo de fútbol no sé mucho, pero bueno. Me interesa mucho que me puedas dar algo de comer, mamá. Yo te digo una cosa, para la cocina soy malísima, en serio. Un gatito cocinaría mejor que yo. Muchas gracias, mis bellos hermosos, de verdad. Pues tomar agua. ¿Solo eso? ¿Tomar agua todo el día? ¿O en tus tiempos libres? ¿O cómo? No entiendo. O sea, ¿qué es lo que más te gusta? Gracias, mis muñecones, de verdad, muchas gracias. Dice, yo trabajo en seguridad privada de noche y duermo del día, hermosa. Oye, y eso debe ser muy difícil, ¿no? O sea, porque cae la noche y es como que ya te da sueño. O sea, ¿estás acostumbrado a eso? Dice, me encanta, corazón. Besos, igual, mi amor, besos para ti. Dice, hola, reina, te ves muy hermosa de Ecuador. ¿Cómo estás, mi amor? Saluditos a Ecuador. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años, mis amores. Una vueltita, amor. Ya, mi amor, en un ratico me doy una vueltica, ¿vale? No, soy de México, mi amor. Daniel, soy de México. De México de DF. ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta bailar, me gusta mucho bailar. Bueno, no soy una experta bailando, o sea, me gusta bailar literal, como te digo, en una fiesta o en una disco o algo así, pero eso. Hermosos saludos desde Costa Rica. ¿Cómo estás, mi amor? Te pongo un café, como un chef. Ah, me gusta eso, porque ya les digo, un gatito cocinaría mejor que yo. Ray dice, mándame un beso. Un besote, mi amor. No, no me gusta. Oh, bueno, no sé si me guste cocinar, la verdad. Es que no sé mucho de la cocina, entonces es como que no sé hacer nada. Entonces, me cuesta, pero creo que sí me gusta, la verdad. Creo que sí me gusta cocinar, pero tengo que aprender más. Mándame un beso, bebé. Carlos, un besote. Bella, un saludo, señorita de Filipinas. ¿Cómo estás, mi amor? Un saludito a Filipinas. Saludos desde Tijuana, muy guapa. Gracias, mis amores bellos. De verdad, muchísimas gracias. Te amo. Yo más. Mérida, saludos, saludos a Mérida. Santa Elena. Santa Elena. Saludos, corazón, me gusta. Me gustas mucho. Gracias, mi bello. Gracias. Mil besos. Mil besos. No, mi amor, no, no, no es eso, sino que la verdad quise comprarme algo y no pude, entonces por eso. No, espero, no, mi amor, no, estoy bien, de verdad. Dice. No, no, tampoco así, no hago quemar el agua, no, o sea, yo sí sé, o sea, lo básico yo sí sé, pero, o sea, por ejemplo, hacerte un platillo así como esos que ves por allá en algunos lugares, entonces no, así no, yo te puedo hacer algo sencillo, nada más.
Si te gustan las cosas sencillas, estás perfecto. Pero si te gustan las cosas así súper... Nope. Soy tu seguidor desde Filipinas. Gracias, mi vida bello. Muchísimas gracias, de verdad. Yo le cocino todo el día. Me vas a engordar, mi amor bello. Dice, hola Nicole, ¿por qué Dios te hizo tan bello? Es una canción, ¿verdad? Gracias, mi vida bello. Muchas gracias. Dice, a ver, que no leo. Dice, hola amiga, saludos desde... Ay, que no leí. Bueno, ya. Nos está ignorando. Dice, nope. Para nada. Te amo. Yo también, muchísimo. Ya casi voy a tener 26 años. ¿De verdad cuándo? Rusa. ¿Quién es Rusa? Ojitos. Dice, te quiero mucho, bebé. Yo también muchísimo, bebé. De verdad. Muchísimo. Tienes carita de ángel. Gracias. Sí, puede ser unos tacos. Literal. Ya está. Listo el almuerzo o algo así. Deberías hacer directos más seguidos, mi amor. Sí, eso intento, les prometo que intento hacer directos más seguido, pero a veces se me complica. Ustedes ya saben por qué. Entonces, bueno, pero sí trataré de hacerlos más seguido. Además, ya falta muy poquito para que termine lo que estoy haciendo. Entonces, sí, podría hacer directos casi siempre, ¿vale? Regálame tu outfit, dice. ¿De verdad? No, ¿por qué? ¿En serio les gusta? ¿De verdad les gusta mi outfit? No. ¿Cómo te lo mando? De eso nadie vive, mi amor, todo el día. ¿A dónde te lo mando, mi amor? Te quiero, yo más. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Carita de ángel, a ver. Hola, regálame, no puedo hacer eso. Gracias, bebés. ¿De dónde eres? Soy de México, mi amor. ¿Y tú de dónde eres? Está guapa desde Bolivia. Gracias, mi amor. Soy de México, dice. Regálame un beso y una vueltica. Vale. Ya listo, ya me voy a dar una vueltica, ¿vale? Hola preciosa, saludos, estás preciosa, muchas gracias, muchísimas gracias, bebés. Hermosa, ustedes más hermosos. Ya les digo, en serio, que sí me gustaría hacer directos más seguido, pero lo voy a intentar, sí, por ustedes. Pero sí, se me complica un poquito a veces, entonces no puedo. Hola, buenas noches, preciosos, saludos desde Guerrero, Brasil, dice, hello, ¿cómo estás? Eres una belleza, gracias, mi amor. Quisiera verte algún día. No pierdas la esperanza, mi amor. Hola, hola, bebés, buenas noches. No lo sé, mi amor, la verdad. ¿O a qué cosa? ¿O a saqueño? Ok. A ver. Desde México. ¿Cómo estás, mi amor? Saluditos. Dice, hola, ¿qué tal? Yo soy nuevo. ¿Cómo estás? ¿Eres hermosa?
Gracias. A ver, me gustaría conocerte, dice, gracias. Algún día nos conoceremos. ¿Quién quita, la verdad, que algún día nos conozcamos? No sabemos del futuro, la verdad. Puede ser que algún día me encuentren en la calle o algo así, pues ya, nos conocemos. Hola, hola bebés, ¿cómo están? Hola, hola. A ver, ya. Lo que es, me estoy trabando. A ver, espérenme, ya. A ver si ahí lo ven bien. No les quiero mover mucho, pero bueno. Ahí está la vueltita, ¿vale? Ahí está, esto es mi outfit. Díganme si les gusta, ¿vale? Díganme si les gusta, ¿sí? Bueno, no es un outfit así, sino que estoy en mi casa, entonces ya. Dije, no voy a poner esto y ya. Porque estoy en mi casa, literal. Entonces eso. Gracias, amores bellos, de verdad. Me gustas mucho. Gracias, bebés. A ver, ¿qué dice? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto creen que mido? A ver. ¿Cuánto? Quiero ver. A ver, ¿quién se aproxima más? ¿Cuánto creen que mido? A ver. Me hicieron una pregunta, entonces ya. Dice, saludos desde Chile, hermosa. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Gracias, bebés hermosos. Gracias. 1.70. Están, bueno, más chiquita. Soy más chiquita, de verdad. No soy tan alta, aunque les parezca, pero no soy alta. Soy súper chiquita. ¿Saldrías conmigo? Obvio. Menos. Está muy alto. Menos. Soy un estatura minion, en serio. Soy súper chiquita. No, tampoco ya. Vamos, ya casi, exactamente, ya, ahí lo dijo, 1.50, no sé quién lo dijo, pero ya es, bueno, 5 centímetros más, 1.55 es lo que yo mido, justo, 1.55, así le atinó. Dice, hermosa, ¿qué tal? ¿Saldrías conmigo, hermosa? Claro que sí, bebés. No, 1.55, eso es lo que mido. La verdad soy súper chiquita, ¿verdad? Muchas gracias, mis amores. Sí, la verdad sí, soy súper bajita, aunque no lo crean, súper bajita. Pero bueno. Porque, a ver, ¿cuánto miden ustedes? Me encantaría saber cuánto es que miden ustedes. A mí me gustan como... no lo sé, a ver, digan sus estaturas, ¿vale? A ver, que no entendí, que no leí. No, mi amor. 1.55 es lo que yo mido. Sí,
Sí, pero, o sea, puede ser por la cámara y esas cosas, el nivel y esas cosas, entonces sí, pero mido 1.55, o sea, y supongo que la cámara me veo súper alta, pero no soy súper chiquita. Hola, hola, bebés. Dice, yo mido 1.70. Eres alto. Wow. Hola, amor, ¿cómo estás? A ver. Muchas gracias, mis amores bellos, por todo, de verdad. Yo mido 1.69. Me gusta. Súper alto, ¿eh? ¿De dónde eres? Yo soy de México, mi amor. ¿Y tú de dónde eres? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. ¿En serio mides 1.55? Estás justo de mi estatura, increíble. De Colombia, ¿cómo estás, mi amor? Saludos a Colombia, ¿cómo estás? Muchas gracias, bebés. Muchas gracias, bebés hermosos. A ver. Yo también los amo mucho, bebés. De verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo soy brasileño. Mándame un beso. Saludos desde Ecuador. ¿Cómo estás, bebé? Saluditos a Ecuador. Hola, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 años, mi amor. ¿Y tú? Bueno, si me quieren decir sus edades. Yo mido 1.66. Soy de Perú. Saluditos a Perú, mi amor. Buenas noches. Saluditos, mis amores. Te quiero, Nicole. Yo también. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿me pueden decir Nicole o Estefanía? Me llamo Nicole Estefanía. A ver, soy dominicano. Saludos desde Costa Rica. ¿Cómo estás, mi amor? Saluditos para ti. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, bebés. Gracias. Muchas gracias. Saludos desde Bolivia. ¿Cómo estás? Saluditos a Bolivia, mi amor. ¿Cómo sería tu príncipe y de qué edad? Les soy sincera, la edad a mí no me importa. O sea, cualquier edad me da igual la edad. Lo que sí es otra cosa es que sea caballeroso, que no cambie con el tiempo, porque hay personas, por ejemplo, que son un amor al principio, pero después van cambiando y son súper diferentes, entonces eso no. Y que siempre sean lindos y, no sé, y detallistas y cosas así, o sea, lo que a toda mujer le gusta, creo yo, que sean súper tiernos y eso. ¿Dónde vives? Dice, yo vivo en México. De Colombia. Saludos desde Paraguay, ¿cómo estás? Dice, saludos mi amor desde Panamá, saludos, saludos, ¿cómo estás, bebé? Un saludito a Paraguay, ¿cómo estás? Dice, ¿quieres ser mi novia? Ay. Bueno, ya les había dicho que soy súper aburrida. ¿De verdad quieren pasar todo el día conmigo? De verdad soy súper aburrida. Argentina. ¿Cómo estás, mi amor? Saluditos a Argentina. Yo mido... ¿en serio miras? No creo que miras tanto, bebé. ¿En serio? Bueno, hay personas que son súper altas, pero tanto. No, no, si estás llorando, ¿qué
dice? No, no entendí, no entendí, no entendí. Dice, hola amor, ¿dónde eres? Yo soy de México, mi amor, buenas noches. Un gusto. ¿Aburrida en qué sentido? Pues, no lo sabría decir, pero sí me han dicho que soy aburrida. O será, me lo dicen por simple despecho y eso, ¿ustedes qué creen? Se la pasarían todo el día conmigo. Si les gustaría pasarse todo el día conmigo. Gracias, mis muñecones. De verdad, muchísimas gracias por todo el amor y por todo el apoyo. No saben, los amo demasiado. Y ya pues trataré de hacer directos más seguidos, ¿sí? Hola, bebitos hermosos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, mis amores, gracias, 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 gracias por todo, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, mis amores, ya trataré de estar por aquí más seguido, más tiempo. No lo sé, ya veremos, ¿vale? ¿Cómo vamos? Te amo. Yo también los amo muchísimo, bebés. Demasiado, de verdad. Por ahora, a estar aquí con ustedes. ¿De dónde eres? De México, mi amor. ¿Te puedo decir algo obvio? ¿Qué haces en tus otros tiempos? Me gusta hacer ejercicio, casi la mayoría del tiempo pues trabajo y esas cosas, entonces ya. Eso. ¿De dónde eres? De México, y pues lo que me sobra de tiempo pues duermo. Duermo profundamente, duermo. No me queda de otra. Dormir. Hola bebé, ¿cómo estás mi amor hermoso? Buenas noches. Ustedes más, mis amores, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Ojo, no entendí. No entendí, no entendí. Te amo mi amor, yo también muchísimo. No creo que me quieran ver dormir así. Imagínense, me pongo a roncar y no los dejo dormir toda la noche, literal. Bueno, que no sé, ¿será que ronco? ¿Ustedes qué opinan? No lo sé. Como duermo sola, entonces ya, no sabemos. Gracias, amores, muchas gracias. Imagínense, ustedes trataban de dormir hoy ahí. No, qué vergüenza. Qué vergüenza, literal. No, no se haga así. No, mi amor, soy soltera. Colombia, ¿tienes unos ojitos? Supongo que eso trataste de decir. Muchas gracias, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, mis amores hermosos. Yo cuido tus sueños. ¿De verdad? Gracias, mi amor. Tengo 23, mi amor. 23 años. Ya lo sabrá. En un futuro se los diré. De verdad, se los digo. Juan, no, no lo tengo. ¿De dónde eres, hermosa? Soy de México, mi amor. Obviamente, con ustedes yo no duermo. Y ustedes conmigo no duermen porque puede ser que las noches ronco. Y así que no duermen, chicos, en serio. Se los digo.
Estoy muy bien, mis amores. Entonces, ¿qué? ¿Qué cosa? Dígamelo. ¿Quieres ser mi mujer? No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? O sea, soy aburrida, tal vez ronque en las noches, tal vez no les deje dormir, tal vez no lo sé. Gracias, mis amores bellos, de verdad, muchísimas gracias por todo el amor. Por todo el amor. Muchas gracias. Ok, una vueltita más porque ya me tengo que ir, ¿vale? Voy a tratar de descansar un ratico y pues ya nos estaremos viendo por acá, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, los de allá sí me ven. A ver ahí. ¿Ya? Tengo medias, miren. Pero no miren mis medias. Eviten ver mis medias, ¿vale? Vueltica. Ahí está. Ya. Mucho vicio. Bueno, bebés, yo me despido, ¿vale? Los amo mil y mil gracias por todo el apoyo y por todo y por estar conmigo esta noche. Los amo de verdad. Tengan una hermosa, hermosa noche. Los amo. Sí, ya sonó. Los amo, ¿vale? Trataré de hacer directos más seguidos, ¿sí? Sueñen deliciosamente rico y duerman delicioso. Mil besos, los amo, chao. Besos.